thoughts again. Bienvenidos a Saddle Bad Kids. Mi nombre es Celes y estoy súper feliz que estén ustedes con nosotros hoy. Esta es la última semana que vamos a hablar de las formas que tenemos de ser fiel a otro nivel como lo hizo Daniel. Llevar la fidelidad a otro nivel quiere decir que estamos cerca de Dios. Y una forma en la que podemos hacerlo es haciendo lo que Él dice. Y esta es la gran idea del día de hoy. ¿Puedo ser fiel cuando hago lo que Dios dice? ¿Qué les parece si lo decimos juntos? A la una, a las dos y a las tres. ¿Puedo ser fiel cuando hago lo que Dios dice? ¡Muy bien! Daniel estuvo en problemas muchas veces, pero siempre demostró su fidelidad a otro nivel. Sé esto porque está en este libro. ¿Saben qué libro es? Sí, muy bien, la Biblia. La Biblia es el libro especial de Dios. Y en la historia que vamos a ver hoy, aparece un animal que hace algo así como... ¿Se imaginan cuál es? Bueno, vamos a ver si tienen razón. Abran bien sus ojos, sus oídos, presten mucha atención para ver la historia bíblica. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, que era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Hablaba con Dios tres veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años. Y bajo el mando de muchos reyes. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Daniel estaba sirviendo bajo el reinado del rey Darío y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Los otros funcionarios de la corte buscaban alguna falla en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Fue fiel, responsable y completamente digno de confianza. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta de que la única forma de llegar a Daniel sería desafiando su fe. Así que fueron al rey Darío. Y le aconsejaron que promulgara una ley de que durante los próximos 30 días cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley y una vez que un rey babilónico firmaba una ley, no se podía invalidar. Cuando Daniel se enteró de esta ley, se fue a casa y se arrodilló como siempre para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiendo su ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Fueron al rey y le recordaron la ley. Luego dijeron que habían encontrado a Daniel orando a Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se molestó mucho. Y pasó todo el día tratando de pensar en una manera de salvar a Daniel. Esa noche los funcionarios de la corte regresaron al rey. Y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser invalidada. Así que por fin, el rey ordenó que arrojaran a Daniel al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirve fielmente te rescate. Luego se selló el foso de los leones con Daniel adentro. El rey pasó la noche en ayunas y no pudo dormir. Luego, muy temprano en la mañana, el rey se apresuró a ir al foso de los leones. Gritó, ¡Hey, Daniel! ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones?
Y Daniel respondió, ¡viva el rey! Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me lastimaran, porque he sido hallado inocente ante sus ojos. El rey se llenó de alegría y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo, no tenía ni un rasguño porque confiaba en Dios. ¡Qué buena historia! ¿Pudieron darse cuenta cuál era el animal que hacía? ¿Saben cuál es? ¡Muy bien! ¡Es un león! Daniel fue echado al pozo de los leones, pero Dios lo protegió. Me encanta la historia de Daniel. Él fue fiel en todo momento e hizo lo que Dios le dijo. Dios amaba mucho a Daniel y Dios los ama mucho a ustedes. Él quiere lo mejor y sabe qué es lo mejor para ustedes. Ahora es momento de encontrarnos con nuestro amigo Gas. ¿Saben? Vamos a dibujar. Así que vayan a buscar marcadores, lápices, crayones, hoja y todos los que tengan en casa, porque vamos a dibujar con Gas. Hola chicos, soy Gas y estoy muy emocionado por dibujar con ustedes el día de hoy porque vamos a dibujar a un hombre muy valiente que se llamaba Daniel. ¡Hagámoslo! Primero dibujamos una línea corta en la mitad del papel. Luego una línea hacia abajo a la derecha. Luego del otro lado hacemos una pequeña línea corta hacia abajo. Y luego agregamos una línea corta hacia el lado. Y ahora conecten estas dos líneas con una línea curva. ¡Sí! ¡La nariz! Ahora hagamos círculos a cada lado de la nariz para sus ojos. Y dibujamos pequeños círculos dentro de estos y los coloreamos. Muy bien, y ahora vamos arriba de su ojo de este lado y empezamos a dibujar una línea larga que empieza a hacerse curva hacia el final. Y luego vamos a hacer una línea curva que tenga esta forma del otro lado. Esta curva va hacia adentro y luego hacia afuera. Justo así. Conectamos esas dos líneas con una línea recta en el fondo. ¿Sí? Volvemos hacia la nariz y dibujamos una línea a través de su cara para la barba, pero no dibujen a través de la nariz. Daniel tenía un bigote genial, así que vamos a dibujar dos líneas que parezcan como hojas. Y lo mismo repetimos del otro lado. Y una pequeña sonrisa. Y ahora agreguemos unos pequeños remolinos al final de su barba, justo así. Hagamos una pequeña letra hacia el revés para su oreja. Y acá arriba vamos a dibujar un rectángulo para su sombrero. Ahora agreguemos pelo. De este lado vamos a dibujar unas grandes gotas de agua. Y unas incluso más grandes de este lado. Ahora necesitamos unas líneas rectas arriba de sus ojos. Aquí y aquí para hacer sus cejas. ¿Y adivinen qué? ¡Lo hicimos! Gracias por dibujar a Daniel conmigo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! Me encantó hacer el dibujo. Mientras dibujaba el dibujo de Daniel, pensaba en él en el pozo de los leones. Daniel siempre fue fiel y hizo lo que Dios le decía. ¡Eso es ser fiel a otro nivel! ¿Saben? Yo también quiero ser fiel a otro nivel. Dios nos ama muchísimo. Y Él nos creó porque nos ama. Cada vez que vea el dibujo de Daniel, me voy a acordar de que yo también puedo demostrarle a Dios cuánto lo amo siendo fiel y eligiendo hacer lo que Él dice. Ahora es tiempo de cantar nuestro versículo bíblico. Es la última vez que vamos a cantar nuestro versículo bíblico, así que vamos a hacerlo con todas las fuerzas. Este versículo está en Josué 1:9.
¿Quieren cantarlo? Bueno, buenísimo. Vamos a pararnos y a cantar con todas nuestras fuerzas nuestro versículo bíblico. Sé fuerte, valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte, valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Fuerte, valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte, valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Muy bien, chicos, cantaron muy bien. Pueden sentarse. ¿Saben? A Dios se preocupa por nosotros. A Él le interesa cómo nos sentimos. Y Él nos ayuda a ser fuertes y valientes cuando tenemos miedo. Por eso podemos sentirnos seguros a su lado. Ahora es momento de ver a Winston. ¿Qué nos tiene preparados para nosotros hoy en otro nivel? ¿Quieren verlo? Yo sí. Vamos a verlo juntos. ¡Bienvenidos al otro nivel! Este es el show de juegos en donde hacemos las cosas geniales. Soy Winston. Y yo soy Joy. Y hoy, Joy va a ver si puede pasar al siguiente y final nivel. Creo que lo puedo hacer, Winston. ¿Cuál es el desafío de hoy? ¡Jaja! ¡Hacer una torre de bloques! ¿Eso es todo? Sí. Ok. ¿Qué tan alta? Tan alta como puedas. Pero tienes que hacerla como yo te diga. Yo te voy a decir un color y luego tienes que apilar ese color. Ok, creo que puedo hacer eso. Azul. Ok. Lo tengo. Rojo. Ok. Amarillo. Wow. Verde. Ok, dame un segundo. Esto me recuerda cómo podemos hacer las cosas que Dios nos dice. Azul. Ok. Amarillo. Oh. Violeta. Wow. ¿Qué pasó? Pues, Dios nos dice qué hacer y qué no hacer en la Biblia. Y podemos ser fieles al hacer lo que Él dice. Rojo. Wow. Rojo. ¡Wow! ¡Rojo! ¡Wow! ¿Qué es ser fiel? Bueno, ser fiel significa que eliges permanecer con Dios y demuestras eso al hacer las cosas que Él dice. ¡Rojo! ¡Verde! ¡Wow! ¡Violeta! ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Gran torre, Joey! ¡Gracias! Quiero decir, es bastante alta, pero ¿crees que llegué hacia el otro nivel? No todavía, pero está muy bien. Pero este es nuestro último show, así que tenemos que llevarlo hacia el otro nivel. ¡Ah! ¡Wow! ¿Tengo que apilar todos estos? Sí. Bueno, va a ser un poco más difícil que los pequeños, pero hagámoslo. Y me puedes contar por qué deberíamos hacer lo que Dios dice. Ok, bueno, porque Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Espera, ¿y cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, puedes leer la Biblia o puedes orar y preguntarle a Dios qué hacer. Cuando oramos, podemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer la cosa correcta. Y recuerden que Dios nos creó y que Él nos ama. Y Dios siempre está con nosotros. Pero Winston, creo que esto es lo más alto que puedo llegar. Se está poniendo un poco ventoso. Sí, eso parece. Pero espera, ¡otro nivel! ¡Wow! ¡Wow! Winston, ¿sabes que le tengo miedo a las alturas? ¿Ah, sí? ¡Ja, ja! ¡Lo siento! Pero hey,
Este es un buen momento para pedirle a Dios que me ayude a ser valiente. Y cuando tenemos miedo, le podemos pedir a nuestros papás o a un adulto que ore con nosotros, ¿cierto? Sí, yo voy a orar por ti, Joey. Muy bien. Dios, por favor, ayuda, yo voy a ser valiente. Amén. Amén, ok. Me siento un poco mejor. Comencemos a apilar, ¿ok? Ok, rojo. Ok. Ese sí, el rojo. Ahora, Violeta. ¿Violeta? Amo Violeta. Muy bien, tenemos que subir. Muy bien, amarillo. Otro nivel. Amarillo. Otro nivel. Otro nivel. Okay. Amarillo, Joey, amarillo. Ahora pongamos Violeta. Ok, Violeta, ahí vamos. ¡Wow! Oh. Eso está muy alto. Ok, verde. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, aquí vamos. Tenemos que llegar más alto. Muy bien, vamos más arriba. ¡Al otro nivel! ¡Wow! ¡La última caja aquí de terminamos. La torre! ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente llegamos al otro nivel haciendo Joey, esta torre. ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Oficialmente llegaste al nivel más alto! ¡Felicitaciones! Gracias, Winston. ¿Cuál es mi premio? ¡El premio más genial de todos! ¡Tu propio botón del otro nivel! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Esto es genial! Gracias, Winston. Y hey, amigos, recuerden que pueden ser fieles haciendo lo que Dios dice que hagan. ¡Gracias por unirse y venir hacia el otro nivel! ¡Son geniales! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Winston! Te voy a enviar hacia el otro nivel. ¡Oh, ok! ¡Espera! ¿Cómo? Justo así. ¡Wow! ¡Estoy acá arriba! ¡Esto es muy genial! ¡Wow! ¡Puedo ver todo! ¡Esto es muy genial! No puedo creer que en serio haya funcionado. ¡Estás en otro nivel de altura! ¡Yajá! ¡Eso estuvo divertidísimo! Joey hizo un buen trabajo escuchando a Winston. Incluso cuando las cosas se iban a otro nivel. Eso nos recuerda que podemos hacer lo que Dios nos pide. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué les parece si oramos y agradecemos? ¿Sí? 5 deditos por acá, 5 deditos por acá. Se juntan, cierro mis ojos y decimos así. Dios, gracias por tu amor de otro nivel. Te pedimos que nos ayudes a ser fiel como lo fue Daniel. Gracias por estar con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Wow! Eso fue todo por hoy. Aprendimos un montón en esta serie. Recuerden que podemos ser fiel a Dios haciendo lo que Él nos pide. Nos vemos la semana que viene para seguir aprendiendo juntos. ¡Chao!